Ok, buenos días, bienvenidos. Día miércoles, única jornada de ciencias que vamos a ver en la semana. Así que ahora saben que la tarea, ponga mucha atención para estar ahí, ¿verdad? Trabajar, trabajar y trabajar. Una sola jornada de ciencia. Hemos venido hablando acerca de la erosión. Decíamos que la erosión es el desgaste de la corteza terrestre donde se desarrolla la vida, caminamos y hay plantas. Decíamos que existe un tipo de erosión que tiene que ver con el agua. ¿Cómo se llamaba ese tipo de erosión? Se llamaba... La erosión tiene un nombre específico. Claro que sí, Mía, me la puede enviar. A ver, la erosión que viene del agua, la que provoca el agua, empieza con H. Erosión hídrica. La erosión hídrica, correcto. La erosión hídrica es la que también afecta, ¿verdad? Habían factores que pueden provocar la erosión. ¿Qué factores eran? Uno era el... Vamos a ver, la lluvia. La lluvia. ¿Qué otro factor era? ¿Qué otro factor era? La... La pérdida de material orgánica. Ah, eso es lo que pasa cuando se erosiona. En la temperatura, decíamos el agua, decíamos también la acción del hombre sobre el suelo, ¿verdad? Que también lo dañamos. Esos son los algunos elementos que la provocan. Ahora bien, con respecto a la erosión hídrica, decíamos también que la gota del agua, al caer directamente sobre el suelo, esparce y se pierden los minerales y la pérdida también de todo lo que tiene, ¿verdad? De todos sus componentes. Ahora bien, vamos a aprender qué hacen los agricultores para que esto no ocurra. Y específicamente en El Salvador, como hay pendientes, tenemos muchas pendientes, ¿verdad? Muchas principales elevaciones, los volcanes, las cordilleras, que se vuelven terrenos muy fértiles, pero que tienen que ser cuidados. El contenido de este día es las prácticas de conservación del suelo. Y vamos a ver que para ello, los agricultores, vaya levantándome la manita, ¿verdad? Para los que me quieren ayudar a leer, para que vean. Porque hoy de por sí no es mucha lectura. Gerson, léame, por favor. Sí, para lograr la conservación del suelo se debe aplicar una serie de medidas tales como... Ok, gracias. Aquí les presento la imagen de un agricultor, ¿verdad? Y decíamos que qué triste puede ser para un agricultor perder el cultivo que haya que le haya dado tanto empeño y venga la lluvia y provoque la erosión. Ha de ser triste. Vamos a ver algunos mecanismos. El primer mecanismo que se clasifican en tres. Esto tres, véalo ahí en su libro, necesito que tenga abierto su libro de texto para ir subrayando. Página 109. Ahí dice, por ahí dice, para lograr la conservación del suelo se deben aplicar una serie de medidas, como las mostradas en el esquema. Dice, vamos a ver ese esquema. En primer lugar, vamos a ver que ese esquema se clasifica en tres. Dice la primera, las prácticas mecánicas o de ingeniería. Tenemos la número dos, que es las prácticas químicas, y la número tres, las prácticas culturales, que son naturales. Ahora bien, vamos a ver, ve aquí su pantallita, que son las técnicas mecánicas o de ingeniería, ¿verdad? Y en este caso, son artificiales. ¿Quién me dice qué significa la palabra artificial? Es algo como que no proviene de la naturaleza, sino que es construida por el ser humano. ¡Excelente! Me encanta esa definición. ¡Me la quitó Mario! ¡Mire, pero qué bárbaro! ¡Excelente, Mario! ¡Guau! Me llega como lo definió, me encanta. Algo que el ser humano construye no viene de la naturaleza. Entonces, esta práctica de conservación que vamos a ver a continuación, vea la imagen, este tema es prácticamente de imágenes. Se llama terrazas de banco o de absorción. ¿Qué hacen los seres humanos para cuidar el suelo? Observe la imagen. ¿Hola? Tengo una pregunta. Dígame. Entonces, los árboles, la tierra tiene banco.
Esa, como es artificial, lo construye el ser humano. Ajá, y Como ese es su nombre, mis. mire, mecánica ingeniería, como un ingeniero que está pensando cómo diseñar algo para construir esos edificios. Aquí lo que hacen los agricultores a través de las terrazas de banco o de absorción, hacen estos como niveles de gradas, mire. Y si se fija, aquí tenemos este como huequito, este Gito. ajá, como huequito, ¿qué pasa con el agua? Cuando impacta directamente el agua de la lluvia, acá se acumula el agua. Y como tiene las plantitas a su alrededor, las raíces comienzan a absorber el agua que se ha quedado acá y eso ayuda a que no se vaya de una sola vez deslizando la tierra. Si la pendiente es inclinada, la tierra se va a erosionar, pero como con las terrazas de banco son como niveles, son como graditas que suben, bajan, esto lo que hace es que el agua no se vaya de una sola vez, que no provoque la erosión, ¿verdad? Esto es una de las artificiales, un método artificial que utilizan los agricultores. Mire qué bonito. Y casi ingeniero, ¿verdad? Por ahí Mis, tengo. Ajá, dígame. ¿y qué pasa si se exageran con el hoyo? Sí que no es ya casi muy profundo. Lo que pasa, amor, de que no pueden exagerar porque recuerde que lo han planeado bien. Cada agricultor conoce su terreno, conoce la profundidad que quiere llegar y no se puede pasar, al menos que no conozca, ¿verdad? Pero alguien que no conozca siempre tiene la inducción de otra persona que le ayude, así como en el Okay. trabajo. Usted va a venir a trabajar Mamá, y quiere hacer eso. No, amor, solo el libro, solo el libro. ¿cómo Ajá. Ok, veamos. El siguiente forma de cuidar el suelo. Este también es artificial porque el ser humano lo construye. Vea la imagen y coménteme, ¿de qué se tratará? De la suciedad de del la suelo, suciedad como del un suelo. bolito, La Como suciedad del hecho más suelo y que bajo va el suelo al de río. alguna parte. Han hecho como más bajo el suelo, como han bajado un poquito más el suelo y han hecho así como una tipo pilita al lado de cada Planta. Ajá. planta. Ajá. O Y sea, de han cada. abrido hoyos para que el agua no se acumule demasiado y no ¿Por medio de qué? ¿Eso cubra qué las será? plantas. Un chorrito. Como Será chorrito. Un chorro. un chorro, como una manguera. una cascada. Un tubo, Ah, una cascada, cascada. correcto. Y de ahí Una cascada también. artificial. Correcto, y de ahí viene su nombre, mire, canales. El techo de su casa, no sé si no tiene, pues, Sí, mis. ¿cómo se llama? Cielo. Los techos llevan canales, arriba y abajo, arriba y Sí. abajo. Estos canalitos que Sí. están acá se construyen a lo largo de todo el terreno donde van a cultivar y el agua que cae, mire, se almacena en estos canales. Pero si se almacenara para evitar que se vaya a ahogar el cultivo, ellos lo que hacen es practicar este desagüe, ¿verdad? Lleva el agua directamente, la absorbe y la deposita en un lugar donde no les vaya a afectar. En este caso es para un río, pero si no hay un río cerca, lo desvían para otro lugar, ¿verdad? Por eso su nombre, canales de desagüe, para drenar el agua y que no se vaya a ir acumulando. ¿Qué pasa con las inundaciones? Comienza a subir el Se nivel del pueden agua. desviar los Se pueden ríos. inundar. No, los ríos sí se pueden desviar el caudal. ¿Se acuerdan cuando vimos la hidrografía? Que hubo una Sí. de las empresas que desvió el canal de los ríos con piedras y comenzó a desviar el río Sí. para que su caudal fuera a regar los Y cultivos solo que con tenía. piedra se puede. Sí, lo pueden hacer con piedras tapando el cauce y lo van tapando Con con piedras o con ladrillos. otros elementos que lo puedan utilizar. Mis, ¿Cuál? pero vaya, eso se tiene que hacer obligatoriamente en algo inclinado, No, por no, no. ejemplo. Si vimos el anterior, no es inclinado el terreno. Pero Vamos a como ver que que. para los que son inclinados utilizan otros dos métodos bien específicos. Mis, pero ¿cómo es que se hacen que el agua salga? Se drene. Usted ya ha experimentado con una manguera que la introduce en la pila y luego Ah, sí, succiona. mis. Si En la usted ve, ya pecera, en sí. una pecera sale todo el Ajá, agua. es cierto. Ajá. Sí se puede. Esto es una, Ajá. por eso es un método artificial. Se la han ingeniado los Esa es una ingenieros forma para para no perder poder los hacerlo. cultivos, ¿verdad? Exacto, para cuidar Ah, también los cultivos y la erosión del suelo. un Interesante, código ¿verdad? Morse. Interesante. Por ahí tengo uno de los papitos que es ingeniero agrónomo, ¿verdad? Este Imagínense. Mario.
Imagínense, el papá de Mario en la entrevista, él conoce mucho, increíble todo lo que conoce y habla de los cultivos y el beneficio. Me gusta esa entrevista, todas, de por sí todas me encantan. Muy bien, otro método vamos a ver por acá, ahora vamos a ver de esto, siempre es de artificial, el ser humano lo ayuda, pero acá hay un elemento, barreras vivas y barreras muertas. Ahora bien, las barreras vivas, le presento la imagen. ¿Qué pasará en una barrera viva? La barrera viva se hace por medio de ella sola. Ella sola, por medio de la naturaleza se hace. Ella solita. Vale, los dos tienen la razón. Mario y Carlos Armando tienen razón los dos. ¿Por qué? Dice Mario que lo hace por la naturaleza. La naturaleza no lo construye. Lo árbol se desvía y va haciendo una liñita. Correcto, va. Y por eso su nombre, barrera, es como un muro. Mire, el ser humano construye en una pendiente, ya voy, amor, en una pendiente que es inclinada a una montaña, construye esta barrera con elementos vivos, de ahí su nombre, con plantas vivas. Y los muertos son vivos. Así como con ladrillos y cosas así. Ándale, ya va. Sí, las puertas son con ladrillos, con rocas. Ajá. Con a ver, Carlos, ¿me quería decir algo? Madera. Ah, no, yo mis. Ah, usted era, vaya, diga. Sí, solo le quise decir que bien pequeña es esa barrera hasta un ladrón puede entrar ahí. Se ve pequeña, amor, pero fíjese, les comentaba yo a sus compañeritos de la otra sección que por donde está el comedor, valga, por aquí el anuncio, Margot, hay una residencia, no sé si se han fijado. No, mis. No sé si van por ese lado están de construyendo. Estaban construyendo, hay una residencial. Ellos han practicado métodos para que evitar la erosión del suelo y que se vaya a caer un derrumbe. Estos lo utilizan también en las construcciones donde hay pendientes. Dígame. Mi papá hizo eso con una planta llamada granada. También, es que hay plantas que se hizo, puso un pedazo de lámina para que la rama de la planta fuera tomando forma. Exacto, mire, es que por eso le digo, yo fui a un lugar, fíjese, ajá, y habíamos así bastante, era un lugar donde hacen bastante cultivo. Ajá, un sembradío. Yo miraba, como estaba chiquito, yo solo miraba que ponían un montón de barreras de así en lo inclinado. Y yo decía, ¿qué será ¿por qué eso? Pondrán eso? Y ahorita ya digo, por eso. Ah, por eso era. Correcto, mire, a veces hay términos y conceptos o vemos cosas que a lo mejor en el momento no comprendemos, pero con el tiempo, ya estudiando, imagínense qué importante es el estudio que aprendemos. Las barreras muertas, decía Carlos Armando, ¿qué dijo de las barreras muertas? Me gustó también su palabra. ¿Qué dijo ladrillos, cemento y cosas así. Elementos inertes, o sea que no tienen vida, muertos. Pueden ser humano, lo hizo. Piedras, palos secos, pueden ser también, ¿qué otro elemento podrían utilizar que no tenga piedra? Madera, exacto eso, la madera, la piedra y los palos secos. Ellos han venido con todo, qué bárbaro. Sí, esos son las barreras muertas. Mire, ¿cuál es la diferencia también? Dependiendo el terreno donde vayan a sembrar. Si es muy, muy empinado la pendiente, entonces lo pueden construir de manera, vamos a ver, ojo. Horizontal. ¿De qué forma está esta? Mire, no se vaya el muro. ¿De qué forma está esta? ¿Y de qué forma está esta? Vea. Eso está una más está plana, recta, la muerta. La muerta está más plana y la viva está más inclinada. Ajá, cabrón, como un círculo. Como terreno, eso está en terreno plano y la otra en terreno inclinado. Podría un ser círculo. Una de las diferencias. Yo creo para las plano inclinado puede ser la viva y para el plano la muerta. Ajá, a ver, Mario. Que para la planta es más fácil irse en terreno inclinado porque el árbol ya está así con raíces. En cambio, en las barreras muertas, el humano no puede estar tanto tiempo en terreno inclinado. Si no, si lo hace en terreno inclinado, se puede ir para abajo. Y en cambio, en terreno plano es más fácil para ellos porque
porque es terreno plano. Excelente, buen análisis, muy bien. También por ahí Carlos Armando decía, una va como en círculo, o no sé, y la otra va recta. También esa es la diferencia entre este tipo de barrera, ¿verdad? Aparte de su nombre. Hola. ¿Sabe qué? Creo que cuando, si esto venía en el examen, Marito, bien rápido a contestar este tema. Cavalli no viene en este examen, viene hasta el próximo examen. Pero excelente. Vaya, estos siempre son de la primera clasificación, de las prácticas de mecánicas de ingeniería, que son prácticas artificiales, porque el ser humano las construye. Ahora vamos a pasar a las prácticas naturales, que vienen de la naturaleza, y a estas se le llaman como las químicas. A ver, en primer lugar tenemos el abono verde. A ver, ¿por qué se le llama abono verde? Se utilizan plantas herbáceas, hierbas de color verde. La hierba es de color verde, de ahí su nombre, ¿verdad? Pueden ser plantas como para el café, puede ser esta planta que es lo de los frijoles, la hierba que también... La hierba que crece junto a los cultivos les ayuda para evitar la erosión. Mientras más hierba tenga, va a absorber el agua y va a evitar la erosión y la pérdida de minerales, ¿verdad? Método natural. Método natural es esto, por acá, ¿verdad? Uy, espérame, que ya no me... El abono verde. Método natural, abono verde. ¿Por qué se le llama natural? Porque es de la naturaleza. Otro método natural que viene de la naturaleza, de ahí su palabra, es este, y a mí me encanta porque siempre tengo reacciones así como que, no lo sé. Vale, la palabra estercolado viene de la palabra estiércol. Vamos a ver. ¿Y qué es estiércol? ¡El abono del pupú! ¡El abono del pupú! ¡Exacto! Eso. Exacto, el estercolado viene del estiércol de los animales, de las heces, de lo de que defecan, porque como son animales herbáceos, comen pura hierba, esto se va concentrando, se va almacenando y se va preparando para que posteriormente se aplique sobre el suelo y le sirva también como abono, abono natural, aparte da protección a la erosión. A mí me gusta este, no lo sé. Imagínense, ¿se acuerdan los dos tipos de trabajo? En el área rural y en el campo. Ahora también. Yo ya sé cómo es en lo rural. Ahora, imagínense trabajar en esta preparación. ¿Y a quién le gustaría trabajar en la preparación del estercolado? Yo, mis. Yo no. Yo ya descubrí cómo es en las dos, mis. ¿Las chicas? En el campo, me gustó más en el campo. Sí. De las niñas, ¿a quién le gustaría trabajar en la preparación del estercolado? Mis, hay que tener cuidado con las vacas y los toros. Y ya saben que, porque si no, vamos a salir volando. Pero es fácil escapar de un toro. ¿Qué es esa palabra? Es fácil, señorita, escapar de un toro. Si buscas un tomate rápido, lo lanzas y él lo sigue. Ajá, cabal. Vale, espéreme, espéreme. Por aquí a nadie ya vi, solo soy yo. A mí me gustaría trabajar para conocer. No, yo para también, olerlo, yo pero... también quiero trabajar. Ajá, no, yo me gustaría conocer cómo es. Ahora bien, así como las personas, los que son trabajadores de, de las alcaldías, los que recolectan la basura, ellos hay un momento en el cual el mal olor ya no lo sienten. Se acostumbró al mal olor. Me imagino que las personas que trabajan en la elaboración del estercolado ya no sienten el mal olor. Uno llega el y... cerdo. Ajá, entonces, esto es un método natural también, el estercolado. ¿Qué, papá? Ay, mis, sí, bien rico huele, las flores. ¿Qué pasó? ¿Me puede decir algo? Dígame. Sé que siempre cuando estaba viendo esa imagen me recordé de algo. ¿El qué? Sé que como un día mi mamá y yo íbamos con mi familia. Ajá. Íbamos a una granja. Y de repente, ajá, mientras íbamos por el camino, yo estaba volviendo a cabal las heces de los animales, pero como yo estaba pequeño, yo estaba volviendo a panqueques. Y al final me dijeron que eran las heces de los animales. Y huele qué rico. Qué bonito suceso. Fue hermoso, majestual.
Ay, no. Vaya, otro método natural, mire, es la rotación de cultivos. Y aquí su nombre nos lo indica. Se rotan, se cambian de lugar. Es como que juguemos en la silla, el juego de las sillas. Vamos alrededor y luego uno se sienta. Ahí va, parecido, pero no igual. Ahora bien, la rotación de los cultivos es que cada 6 meses o cada año ellos van a cambiar los cultivos. Si las hojas que tenían acá, en los próximos 6 meses van a pasar a otro lugar. Los frutos pasan a los legumbres pasan a las raíces y así van rotando el lugar de donde se va a Sí, sembrar a mí me para sorprende. cosechar. Ahorita que me lo acaba de decir, me recordó a cuando mi papá me llevó a una finca. Ajá. Y de repente me llevó la primera vez, vi que estaban, no me acuerdo qué eran, pero cuando me fui. No me Ajá. acuerdo qué era, pero cuando fui. Después, y ya habían pasado 2 años, habían cambiado de lugar. Ajá, es la rotación de cultivos. ¿Y por qué rotan los cultivos? Para que la tierra se llene siempre de minerales, ¿verdad? Cambian los cultivos para que los permanezcan ahí. Cambian de lugar. Hola. Creo que este tema va a ser de pura sabiduría. Sí, aquí estamos aprendiendo mucho. A mí me gustaría también un día hablar con el papá de Mario, que me explicara muchas cosas que yo a veces hasta desconozco también. Vaya, este es otro método natural. Lo siguiente, los que vienen por acá, vamos a su trabajo ahorita. Página Sí. 109, ya casi, mire. Qué increíble cómo se ¿Qué nos va el pasó, tiempo. mis? Ya No, casi pero sí terminamos. falta. Ya casi vamos. Ok, vámonos al libro. Página 109. Traslada de la letra de la izquierda al paréntesis del el concepto de la derecha, según corresponde. Por aquí, alguien de la otra sección me decía, Miss, pero ahí no coincide porque dice mecánicas, culturales y de ingeniería. Donde dice culturales, ahí es donde la palabra está como que medio perdida, ¿verdad? Pero ahí le vamos a dar nosotros la respuesta correcta. A ver, abonos verdes. ¿El abono verde es mecánica, es de ingeniería o será química? Mecánica. Ingeniería. Mecánica, mecánica. Mecánica, vea. Mecánica. Vaya, ve ahí su libro en la página 109. Abono Ingeniería, verde. ingeniería. Ingeniería, ingeniería. A ver, vea bien, vea bien. Culturales, sí. Culturales. Ajá. Vea bien. Culturales, mis. Oh, Dios mío, si ya Vaya. dije mal los tres. Abono verde, vea Yo dónde digo que dice abono culturales verde. porque ahí dice Ingeniería. cultivos. Ah, culturales, culturales, Ah, mis. vaya, Yo esa digo palabra es la que está mal escrita ahí, ya se ve. abonos verdes sería culturales. Culturales. Barreras muertas sería mecánica. Rotación de cultivos sería ingeniería. Ajá, por ahí, ¿verdad? Pero vea bien, porque ahí en el esquema es que le va a dar la respuesta. Por ahí sí, El el A para abono mí es verde verde. se encuentra. Miss, para mí Ajá. el A es ingeniería. La B es mecánica y la C es cultural. Correcto, ahí ¡Ay! está. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está entonces la respuesta, cópilo. Y Desea. bueno. Por aquí viene lo de la tarea también. Algunos me hicieron estas, otros me lo investigaron. Pero bueno, dice, escribe tres formas naturales para proteger los suelos de la acción de la lluvia, ¿verdad? Ahora bien, yo por acá le voy a dar la respuesta, pero usted puede investigar otra, ¿verdad? Usted va a buscar métodos naturales también de cómo cuidar, desarrollar el cultivo de surcos. Combinar actividades agrícolas y forestales, utilizar barreras vivas y muertas. No, lo voy leyendo rápido. Ah, no, pero no me escriba esta, la tarea no tienen que ir estas. No, pero es, no solo es del libro, Miss. Solo es del libro. No, usted tiene que investigar otras, no me vaya a mandar estas. Tal vez le No, puedo no mandar tomar esa. una. Miss, ¿Eh? yo terminé la tarea. No, investigué otras. No, no, Miss, no, yo no. terminé la tarea. Eso se llama Miss, trampa. Ah, sí, usted sí. yo Usted terminé. sí. Sí, usted ya lo envió. Ya, Ah, Miss, se la envié. okay, Gracias, dice Miss. mi, ya hicimos la tarea, no lo copiamos, lo copiamos. Sí, cópielo, amor, para que complete la actividad, no se preocupe. O si ya lo tiene respondido con lo de las tareas, también está Miss, bien. vamos a copiar la tarea.
No, amor, solo va a ser la tarea, con fecha, lema y la tarea, ¿verdad? Okay. Entonces recuerde, es importante cuidar los suelos porque el suelo permite a través de, sí, la, de los minerales. A ver, lo que permite es también que haya una buena producción, ¿verdad? Los agricultores deben de cuidar el suelo para conservar los minerales. Hola. Hello, hello. Bien, tengo una pregunta. Dígamela. ¿Qué pasa si esta es la única clase que tenemos en todo el año? Bueno. Me refería al lunes, martes, miércoles, jueves, hasta viernes, pero solo ciencias. No lo sé, amor. No sé si sería el paraíso o sería otra cosa. No lo sé. Sería otra cosa. Ah, vaya. Ajá, también. Porque nos aburriríamos y después quisiéramos sociales. ¿Sabe lo que tiene ciencia? Que la ciencia cada año va cambiando. Fíjense que tengo 9, 8 minutos y quiero, ya compartimos esto, ¿ya lo copiamos? Sí, mis. Va, ok. Va, aquí solo le voy a dejar la tarea para que usted investigue y escriba 3 formas naturales para proteger el suelo de la acción lluvia. No de las que acabamos de ver, otras investigue, porque por ahí va a encontrar otras formas más. Vale, pero quiero, antes de irme, quiero compartir algo con usted. Ok, si lo escucha y se lo ve bien, me avisa. Barreras vivas y muertas. Hola, mi nombre es Orlando. ¿Lo escucha bien, sí? ¿Se ve bien? Sí, me escucha bien. Chévere, chévere, entonces, ahí estamos. Unos minutitos nada más. Ok. Hoy aprenderemos sobre una forma de protección del suelo. Hablaremos de barreras vivas y barreras muertas. Veamos de qué se trata este tema. Para comenzar, tenemos que saber qué es el suelo. En realidad, el suelo es la parte más superficial de la tierra, por donde caminamos, donde se construyen nuestras casas, donde crecen las plantas, donde viven los animales y donde vivimos nosotros, donde se construyen las escuelas y otras edificaciones. Ahora que ya sabemos qué es el suelo, tenemos que identificar cuáles son las causas que lo dañan. En primer lugar, la erosión es una de las causas principales de daño de suelo. La erosión no es más que el desgaste o la pérdida de la capa superficial de tierra fértil. El suelo es muy sensible y se daña con algunos cultivos, sobre todo con monocultivos como maíz y caña. También se daña con la tala de árboles. También se daña con las construcciones en laderas, ya sea de residenciales u otra clase de edificaciones. Todas estas cosas también contribuyen para el daño del suelo, pero las principales son la lluvia, el viento y, como ya mencionamos, la actividad humana. Entonces, ¿cómo podemos entender mejor el proceso de la erosión? Para ello, los invito a que veamos el siguiente experimento. Las botellas cortadas sirven como contenedores de suelo que cuenta con diferentes coberturas, como hojarasca y grama. Al colocar agua sobre ellas, puede apreciarse cómo las partículas son arrastradas con diferente intensidad en cada una. En el suelo desnudo, se arrastra gran parte del sedimento. Esto se reduce en el suelo con hojarasca y prácticamente se erradica en el suelo con cobertura vegetal. ¿Cómo podemos ahora hacer que esta capa superficial y fértil del suelo no se pierda? Aquí es donde entra el papel de las barreras vivas y las barreras muertas para proteger el suelo. ¿Qué son las barreras vivas? Las barreras vivas son hileras de plantas que se disponen en suelos con pendientes o con laderas pronunciadas de manera alterna. Hay diferentes especies de plantas que podemos utilizar como barreras vivas. Las barreras muertas son filas o muros de materiales no vivos,
es decir, rocas, madera o también plantas, pero secas. Como ya mencionamos, el suelo se daña por diversos factores: lluvia, viento, actividades humanas como los cultivos, la agricultura y construcciones. Pero veamos de qué manera las barreras vivas y las barreras muertas son formas de protección de este suelo. En el campo encontramos colinas, lomas, cerros y montañas, algunos más inclinados que otros. Los agricultores muchas veces tienen que sembrar en estos terrenos. Para que el agua lluvia no arrastre gran cantidad de suelo fértil donde crecen sus cultivos, las barreras vivas y barreras muertas son de gran utilidad para proteger a las plantas y evitar la erosión. También las barreras vivas protegen los cultivos de posibles enfermedades y de invasores pequeños como insectos y gusanos, o de invasores más grandes como ganado. En El Salvador también se usan este tipo de barreras en carreteras, colonias y otras construcciones cerca de laderas o terrenos inclinados. Las barreras vivas pueden utilizarse con muchas plantas de diversa naturaleza. En El Salvador ocupamos plantas como zacate vetiver o zacate vetiver. También ocupamos zacate elefante, se le llama así por la gran altura. Otras plantas que se pueden utilizar son la piña y la piñuela. Acá tenemos algunas otras plantas que también pueden utilizarse. Por ejemplo, sansevieria, una bromelia como la que tenemos en esta maceta, también muchas euforbiáceas como esta, y también se ocupan cactáceas como las que tenemos en esta maceta. Las barreras vivas pueden utilizarse, como observamos aquí en este modelo, en las laderas de los terrenos. Justo aquí en estas zonas es donde el suelo es más propenso a la erosión. Las hileras de plantas van a ir justamente en estas zonas para proteger el deslave. Nuestro país tiene muchas zonas propensas a deslizamiento del suelo. Para evitar la erosión y la protección, se usan barreras vivas y barreras muertas y también combinaciones. En carreteras, zonas residenciales y laderas donde se cultiva. Ok, vamos finalizando. ¿Qué le parece el video? ¿Verdad que es muy interesante? Sí, 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 sí.